tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que como usted sabe puede ver todos los martes aquí en el financiero Bloomberg TV a las 23 horas. Y hoy tenemos por invitado a un político que es ave de las tempestades. Se trata de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, actual diputado por ese partido, exgobernador de Campeche y un hombre que está en medio de la polémica. Alejandro, es un gusto tenerte aquí. Muy buenas noches, René. Gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio. Empiezo por lo más simple. ¿Tienes ya abogados? Siempre un político tiene que estar atento a todo lo que acontezca en este momento que vive México. Siempre con un gobierno represor, autoritario que persigue, abogados, hay que tener siempre la asistencia jurídica permanente. Como dirigente del partido, tenemos abogados en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Pero un abogado de Alejandro Moreno para las causas judiciales. Ahí están los abogados siempre para atender las causas que son inherentes a mi responsabilidad política como presidente del Comité Nacional, como diputado federal y también como servidor público. Siempre atentos a estar a ello. ¿Me puedes dar el nombre de tu abogado? Bueno, nosotros están, es quien es el jurídico del partido, ahí están, estamos trabajando y siempre con la responsabilidad de atender cualquier llamamiento, ya sea del partido, de la autoridad electoral o de la autoridad jurisdiccional. ¿Y a qué causa le estás dando más importancia? ¿A la causa judicial que tienes en tu contra? ¿A la causa política que tienes primero en tu contra? Primero te diría, hasta hoy no hemos tenido ninguna notificación de ninguna causa judicial. El tema con nosotros, René, no es un tema jurídico, es un tema político. Es un tema de persecución política de este gobierno contra los opositores, contra quien piensa distinto. Yo he sido transparente en mis declaraciones patrimoniales de conflicto de interés y fiscal. Son públicas desde hace 10 años, 12, 13, 14 años, desde que estoy en la política, así que no tengo nada que esconder. Déjame traer a la pantalla qué fue lo que dijo tu sucesora. Está ya abierta. Hay una carpeta de investigación abierta desde antes de que se votara, dicho sea de paso, la reforma eléctrica. Así que no ande diciendo el Alito, ¿no? Haciéndose la víctima, porque es un showman, ¿no? Entonces, no, Alito, aquí ya está la carpeta de investigación y no son cosas menores. Por eso les digo, yo creo que todos los abogados que están aquí no te van a ser suficientes. Hazle caso a Diego Fernández de Ceballos. En lugar de andar haciendo ahí locuras y frivolidades, ponte a buscar, a hablar con tus abogados, a preparar tu defensa, porque sí hay mucha tela en esta cebolla, ¿no? Mucha tela. Y Lalito tiene muchos muertos en el closet, ¿eh? Así que espérese lo que se va a ir. Como bien se ha dicho, no solamente está la carpeta de investigación que corre a cargo de la entidad federativa, de la Fiscalía, pues, sino también está la carpeta de investigación a nivel federal de la Fiscalía General de la República. Sí, totalmente, ¿no? Así que mira, haga lo que haga, Alito. Lo que sí, hay que felicitarlo, ¿eh? Actúa rete bien. Ahí está. Te dice que te victimizas, te dice que eres un showman, te dice que le hagas caso a Diego Franz de Ceballos y te dicen que son dos carpetas. Bueno, primero está acreditado, eso es un show mediático, verdaderamente lamentable que pase en el país, René, una autoridad que juró no solo respetar, sino hacer respetar la constitución de un estado. Eso es violar el debido proceso, la presunción de inocencia. Hasta hoy hemos estado siempre atentos, no hemos recibido ninguna notificación de ninguna carpeta de investigación y el día que eso suceda la vamos a atender. A este gobierno le gusta politizar la justicia y judicializar la política. Los temas legales se atienden en los tribunales que tiene que ser correspondiente de cada hecho. Hoy nosotros estamos trabajando, creo que es grotesco lo que acontece ahí, es verdaderamente lamentable que un fiscal, una gobernadora, hagan ese show con tal de distraer la atención. Yo siempre lo he dicho, no tengo nada que esconder y cualquier tema legal, judicial, jurídico, se va a atender. Tráfico de influencias, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, son pesados. Pero al final del día lo que siempre hemos visto es que este es Morena haciendo un show mediático, haciendo la parte sucia, negra, con campañas de ataque, de difamación. Y todo es a consecuencia de la votación de la reforma eléctrica, René. Tú sabes que el PRI tuvo una postura firme, valiente, clara, como lo estuvieron los diputados de el PAN y el PRD. Los priistas estuvieron muy firmes. El fiscal Renato Sales de tu tierra dice que se integró
antes del voto de la reforma electoral. Pero además ha quedado claro, es que estos de Morena, aparte de cínicos, son unos mentirosos, y verdaderamente hoy el pueblo de México se ha dado cuenta de toda esta campaña de montaje mediático para intimidar a los opositores, para querer dividir a la coalición Va por México, porque saben que la coalición Va por México, PAN, PRI, PRD, es potente, y con ello les vamos a ganar en las elecciones. Por eso están desesperados estos de Morena. ¿Tú no temes que recibas de golpe una orden de presentación o de aprehensión? Mira, yo te diría que nosotros estamos para atender cualquier tema jurídico que se presente. Lo que hemos hecho es ir a denunciar este gobierno por la persecución política que hay. Imagínate, René, luego estaba yo en Europa y de repente veo que suben twitters no solo violando la presunción de inocencia, el debido proceso, destrozando la autonomía de la Fiscalía General de la República, y todo eso lo hacen para amedrentar, para asustar. Aparte, todo lo que están haciendo contra la oposición no les va a dar resultado, porque estamos firmes, porque estamos unidos. Ahí va, vamos a ir a ese otro capítulo, desde luego. Ahora, ¿por qué no te has apersonado ante la Fiscalía o de tu estado o la general? Para saber de qué se trata. Mira, nosotros estamos atendiendo todo, René. Lo que no podemos hacer es hacerle el juego a este gobierno. Este gobierno le gusta hablar despóticamente como es, denigrando de corcholatas, de campañas, de otras cosas que no le interesan a los mexicanos. Hoy este país se cae a pedazos, René. Más de 3.500 feminicidios, 4.000 secuestros. O sea, ve lo que ocurre en el país. No sabe Morena ahora gobernar. Tú estás acusando al presidente de ser el que está detrás de las acusaciones que se te han hecho. Si te parece, déjame ver qué fue lo que dijiste y hablas. Verdaderamente es grotesco lo que están haciendo. Es una persecución política. Yo tengo familia, tengo hijos, lo hacen todos los días en sus conferencias. Ustedes han dado muestra de ello. ¿Dónde ven ustedes ni el AMPA? Ellos son la verdadera mafia en el poder. Una corona de muerto donde pusieron mi foto. Eso es increíble, eso es una amenaza de muerte. Mis hijos también están en ese tema. Entonces, no podemos permitirlo, es grotesco. El presidente de la República se queja. Y vean lo que hacen. Porque no tengan duda que lo que están haciendo desde Campeche, él tiene conocimiento y lo sabe. Porque le gusta tirar la piedra y esconder la mano. Lo conozco perfectamente bien. ¿El presidente es el que te acusa y esconde la mano? Mira, está muy claro. Es una autoridad legalmente constituida, es una gobernadora, es un fiscal de un estado. ¿Y cómo puedes tener la visión, René, de que sin duda están enterados en el gobierno de la República? ¿Cómo no van a estar enterados? No. Claro, pero además se permite, se viola la ley. Y lo he dicho, tiran la piedra y esconden la mano. No, pero no lo dices en plural. Así es. Dices, el presidente... Lo señalé como es, tiran la piedra y esconden la mano. ¿Por qué? Porque es de manera muy clara que es una campaña desde el gobierno de la República para atacar al PRI, para atacar a la coalición, para decir, vean lo que le pasa a un opositor y romper la coalición. Y lo hemos dicho, jamás, y lo digo categóricamente, en los últimos 40 años, René, jamás habíamos visto un ataque brutal desde la presidencia de la República contra ustedes, los medios de comunicación, contra el empresariado, contra los políticos, contra el INE, contra el TRIFE, contra quien piensa distinto. Ahora y eso ha sido claro. Ahora te has vuelto un defensor hasta de la prensa. No, pero siempre hay que hacerlo. Siempre hay que hacerlo. Hay que matarlos de hambre. No, eso es un audio que filtraron, montajes, mentiras. ¿Por qué no sacan los audios que están saliendo ahorita del presidente? ¿Todo eso es falso? No, ahorita todo lo que... Hay audios del presidente que se están filtrando. Sí, sí. No los veo aquí. No, pero estamos hablando... No los veo aquí. Estamos hablando de los tuyos. No, pero hay que hablar de todos los audios, René. Okay. No solo de los que me filtran a mí y de la campaña negra ni de desprestigio que me quieren hacer. Yo lo que digo es que no puedo opinar de algo ilegal, de filtraciones ilegales que no se han hecho y que lo han hecho para atacar mi imagen. Perfecto. Jurídicamente, judicialmente es correcto lo que dices. Pero tú has señalado, uno... A los periodistas no hay... Jamás he hecho esa expresión, jamás lo haría, porque yo respeto a los medios, respeto a la prensa, soy un político profesional, llevo más de 30 años dialogando con mujeres y hombres, pero de lo que sí hay que hablar, René, es que hay más de 36 periodistas asesinados. Todavía el día de ayer salió ileso uno. De eso hay que hablar. Y hay que hablar de que también no hay seguridad, de que no hay economía, de que no hay medicamentos. De eso es lo que hay que hablar. Y también del otro. Ahora,
tú me estás diciendo que el presidente de la República es el responsable. Ya te respondí esa pregunta, René. Te dije que le gusta tirar la piedra y esconder la mano, y es claro que es una persecución política desde el gobierno, orquestada con alguien que les ha servido de ariete para atacar a un opositor como lo es Alejandro Moreno, a un opositor como es el PRI, que hoy de manera firme, valiente, clara y contundente estamos denunciando que este gobierno es lo peor que le ha pasado a México. Ahora, esto empezó el 3 de mayo. ¿Has tenido contacto con colaboradores del presidente a raíz de esto? No, no hemos tenido diálogo. Tú lo sabes, nosotros desde que llegamos a la dirigencia nacional del PRI, el PRI es un partido institucional que respeta las instituciones y que siempre construíamos diálogo fluido con todas las expresiones. En su momento, la comunicación siempre ha sido la Secretaría de Gobernación, con quienes teníamos comunicación fluida, coordinadores parlamentarios, y después de lo que ocurrió y de lo que ocurre, que es la persecución política, la amenaza abierta y clara que me dejaron, que es ojalas o nos vamos a ir con todo, ahí está evidenciado con claridad. Bueno, pues desde ahí no hay comunicación con este gobierno, por lo menos por parte de un servidor. ¿No has visto al secretario de Gobernación? Para nada, no hemos tenido ni siquiera comunicación de ningún tipo. Con mucha facilidad te presentas como perseguido político, pero la gobernadora te presenta como un político perseguido. Hay una diferencia sustancial. Mira, yo te diría, es que lo que debe de hacer el encargado de garantizar certeza y certidumbre en este país es el Poder Judicial, es la certeza jurídica para todos. Todos deben de tener un debido proceso, presunción de inocencia, y todos los temas jurídicos se tienen que atender en los órganos jurisdiccionales, no en los medios de comunicación, René. Esto es una campaña política para denostar, para dividir, para atacar y para difamar a un opositor. Vean lo que ocurre, a este país se les cae a pedazos. Es increíble que de manera muy sobre la mesa no atendamos los temas que verdaderamente son importantes para el país. Tú puedes ser categórico en decirme que nunca dijiste que hay que matar a los periodistas de hambre, que nunca recibiste un centavo de Cinépolis. A ver, te lo he dicho categóricamente, al final del día lo que tienen que hacer es acreditar todo lo que dijeron. Ellos. Están las cuentas, están los registros, está todo. Nosotros hemos actuado de manera limpia, transparente, franca y honesta. ¿No recibieron dinero los diputados jamás de Michoacán? Jamás nosotros, y lo hemos señalado, incluso se presentó, incluso se está atendiendo ante los organismos electorales. Nosotros no tenemos nada que esconder, René. Esto te lo reitero y te lo digo. Es una campaña desde el gobierno represor autoritario de Morena para querer acabar a sus opositores e instaurarse aquí en el gobierno y no irse y quedarse por muchos años, pero no lo vamos a permitir. Ya hablamos de la causa judicial, vamos a hablar de la causa política, pero déjame ir primero a un corte. Pues estamos ya de vuelta con Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Abordamos ya la causa judicial, vamos a la causa política. Tuviste un resultado desastroso en las recientes elecciones pasadas, otro en el 21, y eso ha llevado al hecho de que los exdirigentes, exgobernadores de tu partido te pidan la renuncia. Tú cuentas con el control del Comité Ejecutivo, del Consejo Nacional, de los comités directivos estatales, y ahí es donde te amparas. Pero ¿cómo te vas a sostener si tus propios ex colegas te piden que te vayas? Primero hay que precisar, René, nosotros no tuvimos un resultado desastroso. Eso es lo que quiere generar el gobierno. Tú y yo podemos tener una visión distinta. Hubieron cuatro elecciones en el 2021. ¿Qué dicen? ¿No ganaron las 8 gubernaturas? Claro que no. Ahí están a los gobernadores que premiaron cuando entregaron las gubernaturas. Son 4 elecciones, René. Gobernador, diputado federal, diputado local y presidentes municipales. Gobernador no ganamos porque entregaron los gobiernos y los premiaron con las embajadas. De alcaldes... ¿Estás diciendo de traidores? Traidores. Y lo dijimos así como es porque ya lo sancionó el Consejo Político Nacional. Primero,
Teníamos 104 diputados locales, hoy tenemos cerca de 200. Teníamos 370 alcaldes, hoy tenemos 523. Teníamos 45 diputados federales, hoy tenemos 70. Teníamos el 16% y hoy tenemos el 18%. Ningún resultado desastroso, René. Esos son los números. Estamos del trabajando. 21. Del 21. Del esos 22 son. Son. A ver, del 22 los ponemos en contexto también. Ganamos dos gubernaturas muy importantes donde fuimos en coalición con Acción Nacional. Es la coalición, así es la coalición y vamos caminando hacia adelante. A ver, René, un gobierno que viola toda la ley, que utiliza los recursos en públicos. Claves fundamentales. Pero ganamos Durango. Y ganamos Aguascalientes. No ganaron, los tenían. No, ganamos, ganamos. Entonces, es decir, los ¿qué, conservaron. ¿Qué es lo que tú digas? Y, o sea, ¿cómo vemos los resultados? Pierdes Oaxaca, pierdes Hidalgo. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Yo soy el dirigente del partido, hay responsables políticos en los estados, y a nosotros, en este gobierno, violando la ley, los servidores públicos haciendo campaña, desde la mañanera atacando a las candidatas y candidatos todos los días, pues se hizo un extraordinario esfuerzo, René. Estamos en contra de un gobierno que persigue a los opositores. Los esfuerzos son muy buenos. Y por cierto, pero decirte, son los hay más de 70 exgobernadores del PRI y los que mandaron una carta que respetamos eran menos de 15. Y nosotros estamos trabajando por la unidad del partido. Y quiero decirte que a mí no me puso nadie en el PRI, ningún presidente de la República. Te pusieron dos. Yo gané la elección, René, con cerca de dos, pero de 2 millones de votos de la militancia. ¿Eh? Yo gané democráticamente y me debo a la militancia. Hay quienes dicen que no te puso un presidente de la República, que te pusieron dos presidentes de la República. No, René, eso es mentira y eso es falso. Es una total y vil mentira. Yo fui a un proceso interno. ¿Por qué te dicen fui a un proceso interno. No, fui a un proceso interno. ¿Por qué te dicen a mí? Porque eso lo hacen mis detractores y mis opositores. Y ahora me lo dicen. ¿Y quién es el principal opositor junto con la coalición Va por México? Somos nosotros. Eso es lo que quiere hacer el gobierno. Por ello, nosotros estamos ahora trabajando en señalar que tenemos un gobierno que ya tiró la toalla. Este gobierno está dedicado a ver cómo gana la elección y no a gobernar. Los de Morena, lo he dicho siempre, son la peor desgracia que le ha pasado a México. Ahora, tú has dicho que no te vas a ir del partido sino hasta concluir tu mandato. Tu mandato termina en agosto del 2023. ¿Esto es así? Así es, yo tengo que cumplir mi mandato estatutario, yo tengo que cumplir con la responsabilidad que me dieron las y los priistas, René. Gané con cerca de 2 millones de votos en un proceso interno, a mí no me puso ningún presidente costó de la República. Por eso yo digo, ganamos la elección transparente, gané en las 32 entidades federativas y tengo un compromiso con la militancia. En este partido se escuchan todas las voces, se escucha quien piensa distinto, pero los priistas nos conocemos, sabemos quién trabaja, quién está en las elecciones, quién ayuda, todos nos conocemos, entonces hay que dar para adelante y la prioridad del PRI hoy es ganar el Estado de México y Coahuila. ¿No vas a llevar a una crisis superior a la que se encuentra el PRI quedándote en la presidencia? Pero no hay ninguna crisis, René. Eso es lo que dicen los que quieren comentar algunos. Perdón. ¿No? Yo no tengo ninguna crisis. El Consejo Político Nacional, que es el órgano supremo del partido antes que la Asamblea Nacional, está totalmente trabajando en unidad con el partido. Todos los comités directivos estatales del PRI están juntos y estamos trabajando por el partido. Pero perdiste cualquier cantidad de gubernaturas. Les quedan dos. Pero René, no las perdí yo. Yo soy el responsable del partido. No, ahí hay elecciones competitivas con el gobierno encima, pero además está acreditado. A los gobernadores los premiaron con las embajadas. Traicionaron al partido. Quintana Roo. Ahí está, ahí está. Esa fue la elección de ahora. Ahí no fuimos en coalición. Ahí fuimos solos y con un gran esfuerzo. Bueno, no ganamos. Así es la democracia, Oaxaca. René. Así es la democracia. Hidalgo. Dime, en el 2018, cuando ganó Morena la presidencia de la República, no tenía ninguna gubernatura y ganó la presidencia. En el 2000, mi querido René, nosotros teníamos más de 20 gobernadores y perdimos la presidencia. Hay que prepararse, hay que conocer bien el contexto de lo que hay. No hay ninguna reflexión autocrítica. Claro, lo hemos hecho al interior del PRI. Tenemos que impulsar la fortaleza interna, el construir no solo perfiles competitivos, el escuchar a la gente. Claro que hoy la gente ya no quiere votar por Morena, pero también nosotros en la autocrítica, no en la autoflagelación, tenemos que decir por qué los ciudadanos deben de votar por el PRI y por la coalición Va por México. Quedó claro que hoy la alternativa
es la coalición Va por México, el PAN trabajando fuerte con su militancia, el PRD fuerte con su militancia y el PRI. Entonces tenemos que consolidar eso, tener propuesta sólida de gobierno para resolver los temas del país y construir candidaturas competitivas. Fíjate qué curioso, hay quienes temen que llegado agosto de 2023, cuando tú te deberías de ir, tú prorrogues 3 meses, que es lo que la ley te permite, te insertes. Es increíble, René. De verdad se lo digo, yo respeto a todos. Uh-huh. Yo respeto a todos, pero al final del camino lo he dicho. Yo soy un agente del partido. Conozco el partido. Mira, René, yo he sido promotor del voto, activista, dirigente del PRI municipal, estatal, nacional, gobernador, senador, 3 veces diputado federal. Yo soy una gente que conoce ampliamente el partido, soy una gente de la base militante del PRI. Yo voy a cumplir mi periodo de estatutario para el cual fui electo, nada más ni nada menos, así de sencillo. Puedes decirme, yo me voy en agosto. Yo estaré aquí al frente a cumplir, y te lo digo como es. Yo te contesto como tú me preguntas, yo te contesto. Yo te digo, yo voy a cumplir mi periodo de estatutario. San se acabó, así de sencillo. Vino aquí, lo entrevistamos, Miguel Ángel Osorio Chong, y dice, bueno, si se va a quedar durante su mandato, está bien que se quede, pero que convoque anticipadamente a una Asamblea Nacional para elegir a su sucesor. Ah, bueno, y él, nosotros... Déjame terminar. Y él propone que la hagas a finales de este año o a principios del otro para que quede ya electo y te acompañe en las negociaciones de la alianza opositora para el 24, para la cual tú no tienes ¿Acompañarme mandato. El senador Chong en calidad de qué? No. ¿Acompañarme en qué? Tu sucesor. Ah, ok. Mira, yo lo que te diría es que nosotros tenemos reglas, tenemos procedimientos, tenemos normas electorales y tenemos principios. Ahora imagínate como que saliéramos ahorita porque suponemos que el titular del Poder Ejecutivo se quiere quedar. Entonces hagamos elecciones anticipadas. ¿Cómo verías eso? Una muy buena propuesta, ¿no? Muy seria, muy seria. Entonces, ¿cómo la calificas? Mira, pues yo obviamente las ocurrencias siempre hay que escucharlas. Nosotros respetamos todas las voces del partido, pero lo que yo siempre he dicho, yo fui electo para cumplir mi periodo estatutario y lo voy a cumplir de manera cabal. ¿Cuándo convocas a elecciones para cuando tu el sucesor? Estatuto y la convocatoria lo marque para renovar la dirigencia que vence en agosto del 2023. ¿Eso cuando está? Así es sencillo. Sí. Habrá tiempo, habrá aprobación del Consejo Político Nacional y en tiempo y forma lo veremos. ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? ¿Cuándo? Cuando lo marquen los documentos básicos en nuestro momento. Bueno, en su momento lo vamos a atender. Hoy estamos concentrados en la elección del Estado de México y en Coahuila. ¿Y cómo es que tú estás ya metido en la alianza al 24, para la cual no tienes mandato? Porque tenemos que estar trabajando en ello. Es un paquete global, mi querido René. Nosotros tenemos que trabajar en la coalición del 2023, que es Edomex, Estado de México. Uh-huh. Trabajar, empezar en el procedimiento, en las reglas, en cómo poder construir y en su tiempo y en su momento, la dirigencia del partido habrá de acompañar todo lo que estamos construyendo todos y lo que no queremos es desleal. Ganar. No es desleal con tu partido, con tu militancia, con los cuadros de tu partido, estar negociando asuntos que ya no alcanzan. Pero yo mandato. No le veo ningún tema de lealtad. Nosotros lo que estamos acordando es un procedimiento. El partido en el poder, Morena, tiene a sus corcholatas, como hemos los llaman, haciendo campaña. Nosotros tenemos que hacer ajustes, ponernos de acuerdo en la coalición Va por México para construir el mecanismo con el que vamos a construir nuestra coalición y la decisión de tener candidata o candidato en el 2024, y eso se tiene que construir desde ahorita, no hay nada desde lealtad. Nosotros somos políticos que construimos acuerdos y consensos. Entonces, para concluir este capítulo, ¿es una ocurrencia de Miguel Ángel Osorio Chong? Mira, yo respeto su opinión, pero lamentamos mucho que luego algunos correligionarios tengan el mismo discurso que el de la 4T. Yo te diría que desde aquí le envío un gran saludo al senador Monreal, porque pareciera el senador Monreal más opositor a su partido que muchos de estos que presentan ocurrencias. Que quiero decirte que en su vida, hay algunos en su vida, René, verdaderamente es lamentable, jamás han subido a la tribuna y ni siquiera han mencionado algo en contra de este gobierno. Es increíble, es lamentable. Pero los priistas los conocen, ¿eh? Eso es importante. O sea,
Yo puedo concluir que tú le estás diciendo a los expresidentes del partido, a los exgobernadores reducidos o no, que te están pidiendo su renuncia, ni pierdan su tiempo. Yo lo que le digo a los expresidentes, mujeres y hombres comprometidos, porque también hay que precisarlo, hay 15 expresidentes con derechos políticos en el PRI hoy. Firmaron la carta 7, bueno, la carta que me enviaron. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo a ellos? He platicado con casi prácticamente todos y lo que quieren es la fortaleza interna, la apertura, la renovación, el posicionamiento del partido. A todos los respeto. Son una voz en el partido como la militancia. Hoy una tenemos más que tener claro, son voces. Han tenido una gran responsabilidad en el partido, se les atiende, se les escucha y seguiremos en esa dinámica de reunirnos, de trabajar, de escuchar en tiempo y en momento con nosotros para construir el mejor partido y ganar. Ahorita el tema es ganar Coahuila y el Estado de México. Si no hay 23, René, no hay 24. Sí, pero el 24 ya no es tuyo. Por eso, pero yo soy priista y yo quiero ganar. Y yo voy a trabajar con todo para el 2024. Sin mandato. No, no, yo trabajaré con quienes estén en el partido pues para ganar las elecciones y para fortalecer la coalición. ¿Puedes ser categórico en decirme con tus palabras? Pero a ver, René, yo lo entiendo, te lo he dicho. Yo voy a cumplir mi mandato estatutario. Ajá. Y mi mandato estatutario tiene un periodo. Y el periodo vence en agosto del 23. Se acabó. Así de sencillo. No lo vas a prorrogar. Nosotros estamos trabajando para construir a favor del partido. No lo vas para a prorrogar. Que voy a cumplir con mi mandato estatutario. No lo vas a prorrogar. Voy a cumplir con mi mandato estatutario, ¿cómo más? Sí. Pero ¿cuándo vence mi mandato, René? El 18 de agosto. Ese día habrá y tendremos que tener renovaciones, apertura, dirigencia, y ahí estaremos. Ahí estaremos. Ahora, ¿no estás afectando? Hay una. En el principio de la entrevista me dijiste algo que me llamó la atención. Cuando yo te pregunto por tus abogados, me dices, ahí está el jurídico del PRI. Entonces, pareciera ser que las acusaciones que hay son contra el presidente del PRI y no contra el señor Alejandro Moreno. Pero yo te puedo decir, René, en esta mira, confusión. Yo al único que le puedo decir terminar de mis abogados es al Ministerio Público el día que tenga. Estamos en un programa público, hay que cuidar siempre el trabajo que se hace, sobre todo en temas tan delicados. Entonces, no se me hace correcto, creo yo, que yo esté ventilando acá ese tipo de temas. Ese tema se atiende. Si tengo abogados o no, ¿responsabilidad de quién es? De un servidor. Yo tengo mis abogados. Sí, pero nada más que me respondiste que son los del partido. Es que el partido tiene, porque yo tengo que atender y tengo mis abogados y estoy atendiendo los temas pero jurídicos de manera. Pero la acusación no es contra el presidente. No, se han presentado acusaciones también en los temas electorales, René. Entonces hay que estar, yo estoy muy atento y los temas jurídicos los atiendo yo, no te preocupes. Muy bien. Qué bueno. Ahora, curiosamente en esta confusión entre lo institucional y lo personal, no por un asunto personal, ¿estás impidiendo la posibilidad de la Alianza 2024? A ver, ¿no la desprestigias? Para nada. Eso es lo que quiere vender el gobierno. No hay que caer en ese juego, René. Eso es lo que quiere hacer el gobierno. Claro, si yo te monto ahorita a ti una campaña mediática de desprestigio y de todo, pues es porque no quieren que salgas a criticar y hacer análisis. Lo que están haciendo es atacarme, mintiendo, campaña negra, campaña de difamación. Pero eso la gente ya lo sabe. Este es un gobierno represor, autoritario. No vamos a permitir que instauren una dictadura en México, René. Primero, me van a tener que matar, así como lo estás escuchando. Eso suena para muy que bien, lo has dicho. No. Y lo he dicho porque a mí me sobra carácter, René. No tengas duda para defender este país. Yo no me voy a quedar callado. Yo no lo voy a permitir, porque aquí hay mexicanos que hemos construido este país. Y luego muchos se callan y le quieren hacer el juego al gobierno, porque le tienen pavor al gobierno, porque están muertos de miedo. Yo no. Yo soy un agente de convicción firme y amo este país. Y no es discurso. Ya me gustaría que estuvieran en mi lugar, René. Yo tengo esposa y tengo hijos. Y todo el ataque brutal que me han hecho con mi familia, difamándome, calumniándome, amenazando a mi familia, no es fácil. Pero este gobierno no me va a doblar. A mí no me va a doblar, no tengas dudas. Es decir, me estás diciendo, no hay absolutamente nada que perseguir, yo no he lavado dinero. Yo no tengo nada que esconder, nada, absolutamente nada. Este gobierno no tiene nada, nada que pueda yo ni siquiera preocuparme, no tengo nada. Mira nada más, tenemos una autoridad en Campeche que dice que está persiguiendo al exgobernador. Tú sabes que yo dejé de ser gobernador más de 2 años antes, que hubo otro gobernador antes que yo. Sí. ¿Dónde está eso? Los señalamientos que hacen. Es una campaña de difamación. Mi patrimonio es público. Lo he transparentado toda la vida. No tengo nada que esconder. Así que desde aquí le digo al gobierno de Morena,
Para nada, compañeros. Yo voy de Fermi Frito y los voy a enfrentar con la ley y con la razón. Porque no soy uno. Somos miles y millones de mexicanos lo que no estamos dispuestos a entregar este país, a que se rompa el régimen democrático. ¿Qué te dice por el lado del PAN Marco Cortés y qué te dice Jesús Zambrano por el lado del PRD? ¿Te van a acompañar? ¿Son más solidarios contigo que tus compañeros? Mira, yo te quiero decir, es que ustedes quieren generalizar. Yo tengo el apoyo de la militancia priista. En cualquier partido político de México y del mundo hay voces distintas. 15, 20, 30 compañeros, 50, se les tiene que escuchar. Yo lo que tengo que decir es que tanto Marco Cortés, dirigente de Acción Nacional, como Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, son valientes, son profesionales, son echados para adelante, porque hoy soy yo, René. Mañana puede ser cualquiera de ellos. Y es campaña de linchamiento. Y no van a romper la coalición. No los hemos vas a platicado arrastrar. Y hemos estado... Nada de qué arrastrar. Mira, hoy salió una encuesta, René, aquí, en el Financiero. Correcto. Ayer. Y pone al PRI arriba de la coalición. Entonces, ¿cómo me puedes decir que los voy a arrastrar? Los estamos arrastrando todos juntos. La coalición es fuerte. PAN, PRI, PRD. No vas a ser un lastre. Para nada. ¿Por qué habríamos de serlo? Déjame traer a la pantalla qué es lo que teme Miguel Ángel Osorio Chong en relación con la alianza. ¿La ve en riesgo a la alianza con Alejandro Moreno al frente? Sí, en el desprestigio del PRI, que por culpa de él se está logrando este objetivo del gobierno, de pegarle a su dirigente para pegarle a todo el partido. No es posible que lo esté permitiendo. Él debiera ya de asumirse en su defensa y dejar la dirigencia. Y por supuesto que veo que puede llegar una alianza lastimada, una alianza señalada por un dirigente que quiere perpetuarse en la propia dirigencia. ¿Te pregunto o reaccionas natural? Mira, yo te diría, como te digo, respetamos las opiniones. Sin lugar a dudas, el senador Chong tiene un prestigio acreditado, es una gente honesta, muy transparente. Me imagino que no tiene ninguna investigación. Pero lo que llama la atención es que tenga el mismo discurso lamentable de la 4T. Ya aparece eso que estoy viendo contigo el martes del Jaguar 2. El martes del Jaguar 2, ¿no? Pues así es. Veo las declaraciones y los comentarios, poco serio, desesperado. Pues él sabe que eso no abona la unidad del partido. Los priistas tenemos carácter, orgullo y categoría política. Estás diciéndome que Osorio Chong trabaja para el gobierno. Mira, yo te diría que lo que parece es que hoy, cuando el PRI necesita fortalecer la coalición, estar trabajando juntos y en equipo, pareciera que hay algunos que les gusta andar de esquiroles y lacayos al servicio de Morena. Entonces, hoy los priistas estamos cerrando filas y tenemos que fortalecer la coalición. Si rompen la coalición, René, se acaba la oposición. Eso es lo que quiere el gobierno. Y como andan muertos de miedo muchos que fueron funcionarios en la administración anterior y que les están acercando la justicia, les están sacando órdenes de aprehensión, andan muertos de miedo y andan viendo cómo se congracian con el gobierno para quedar bien. Pero ellos no saben, no les van a cumplir a ni uno, no tengan duda. Muy bien. Ya que me hablaste de Osorio Chong, cerremos la entrevista con una frase por cada uno de los personajes que te voy a mencionar. ¿Qué piensas de Renato Sales de Gasque? El fiscal de tu estado. Es un corrupto y está señalado por la Auditoría Superior de la Federación que se robó un equipo de espionaje. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Yo creo que tiene una gran responsabilidad para fortalecer la autonomía de la fiscalía en este país y darle derecho a tener justicia pronta y expedita a todos los mexicanos. La gobernadora, Laida Sansores. Grotesca, lamentable, un ariete del gobierno federal, una tragedia para Campeche. El senador Manuel Velasco. Bueno, tuvimos una relación siempre cercana y de amistad. Hoy estamos distantes. Ya me dijiste Osorio Chong y Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo creo que le quedó mucho de ver este país. Es un gobierno que no tiene pies ni cabeza y yo creo que en el 2024 les vamos a ganar la presidencia de la República. Tú no te anotas para competir por ello. Yo estoy concentrado, como lo he dicho, y qué bueno que me lo preguntas, estoy concentrado en ser un buen presidente del partido, en consolidar la dirigencia no solo del partido, sino la coalición Va por México. No me interesa nada, no me distrae el 24. Estoy concentrado en eso y en construir un buen perfil. Yo estoy trabajando en construir el mejor perfil, mujer u hombre, para ganar el 2024. ¿Donde tú no apareces? Donde yo estoy en la responsabilidad del partido y vamos a construir la coalición. ¿No vas a ser candidato? No, yo estoy trabajando, como les dije, jamás
estoy distraído en el 24, habrá que construir una candidatura, mujer u hombre, sólida para ganar en el 2024. Hoy seré el presidente del PRI y no me interesa ningún 2024. Muy bien, pues aprecio mucho la disposición, francamente, de veras. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Bloomberg TV el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.